Vanguard School. Curso de geometría. Relaciones métricas en triángulos rectángulos. En este video tutorial aprenderemos la relación que existe entre las medidas de algunos triángulos rectángulos, como son los catetos, la hipotenusa y la altura. Esto nos permitirá determinar algunos valores poco conocidos en la figura. Relaciones métricas en triángulos rectángulos. Por ejemplo, en esta figura tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos los catetos, la hipotenusa, la altura y los segmentos que divide altura con hipotenusa, conocidos como M y N. A y B es conocido como los catetos, C es la hipotenusa, H es la altura relativa a la hipotenusa y M y N son las proyecciones de A o de B sobre la hipotenusa C. Con estos valores vamos a establecer algunas propiedades de cálculo. Por ejemplo, nos solicitan determinar el cálculo de un cateto. Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos uno de los catetos, pero también conocemos las proyecciones de estos catetos sobre la hipotenusa. Si tenemos esta información de un cateto y de la hipotenusa y su proyección de ese cateto, entonces podríamos decir, por ejemplo, x al cuadrado será igual a hipotenusa por la proyección m. De la misma manera, y al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección n. Cálculo de la altura. Observemos la gráfica. En este triángulo rectángulo tenemos la altura y tenemos en la hipotenusa dos proyecciones, M y N. Si en un ejercicio tenemos las proyecciones de M y N y nos solicitan la altura, entonces la altura al cuadrado es igual al producto de M por N. Finalmente, si queremos calcular el valor de la altura, solo tendríamos que extraer la raíz cuadrada a ese producto y seguidamente simplificar el radical en caso sea necesario. Vamos a observar este desarrollo con unos ejercicios de aplicación posteriores. Otra forma de calcular la altura podría ser a través del siguiente gráfico. Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos los catetos, tenemos la altura y tenemos la hipotenusa. Si dentro de un triángulo rectángulo tenemos estos valores, entonces existe una relación métrica en este triángulo rectángulo que me dice la altura por la hipotenusa es equivalente al producto de los catetos. Esto puede ser demostrado a través del triángulo de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema conocido y aplicable únicamente a los triángulos rectángulos. Por ejemplo, tenemos aquí un triángulo rectángulo con los catetos A y B y la hipotenusa C. Pitágoras llegó a determinar que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Con esta relación podríamos encontrar la hipotenusa o podemos encontrar también el valor de uno de los catetos. De igual forma, podríamos utilizar nuestras relaciones métricas para calcular cualquier otro valor que sea necesario. Por ejemplo, aquí tenemos un primer caso en el cual me pide hallar el valor de x. Así es, x es un cateto. Entonces, nos respaldamos en la propiedad que dice determinar un cateto en un triángulo rectángulo conociendo la altura y las proyecciones. De tal manera que x al cuadrado vendría a ser igual a la hipotenusa 25 por la proyección 1. La expresión quedaría introducida dentro de este radical, puesto que el x al cuadrado lo vamos a despejar y sería x es igual
a la raíz cuadrada de 25 por 1. Así es, el valor de x equivale a 5. Aplicación directa. Aquí la única variante serían los valores de las proyecciones o el valor tal vez de alguna de las alturas. Definitivamente los ejercicios no se van a colocar con los valores directamente. Estos seguro se tendrán que determinar de alguna u otra forma. Por ejemplo, en este ejercicio, que es un triángulo rectángulo, tenemos las proyecciones 2 y 8 y tenemos la altura. ¿Ok? Una propiedad me dice que la altura multiplicada por la hipotenusa es equivalente al producto de las proyecciones. X al cuadrado es igual a 2 por 8. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 16 y el valor de x equivale a 4. Ejercicio 3. Nuevamente tenemos un cateto y las proyecciones 4 y 5, que al final sumado serían la hipotenusa. Entonces, el valor de x se puede determinar de la siguiente forma. X al cuadrado es igual a la hipotenusa 9 por la proyección de x que equivale a 5. La expresión quedaría de esta manera. X es igual a la raíz cuadrada de 9 por 5. Simplificamos el radical y nos queda x es igual a 3 raíz de 5. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un triángulo rectángulo conocido. Es un triángulo rectángulo notable. Podríamos aplicar Pitágoras solo para demostrar que el valor de x equivale a 5. Como puedes observar, este es un triángulo rectángulo conocido de 3, 4 y 5, donde sus ángulos son 37 y 53. Cabe mencionar que el ángulo de 37 grados es el que se opone al menor lado y el de 53 es el que se opone al mayor cateto. Tenemos nuevamente un triángulo rectángulo notable y tendríamos que aplicar Pitágoras. Pitágoras me dice que un cateto es equivalente a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, lo cual nos quedaría de esta manera. Ahora, reduciendo, tendríamos x igual a raíz cuadrada de 45. Cabe mencionar que los radicales nunca se escriben de esta forma, siempre hay que simplificarlos. 45 se puede escribir como 9 por 5, de tal manera que 9 puede salir fuera del radical como 3. La respuesta final sería 3 raíz de 5. Sigamos practicando. Ejercicio 6. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. Y cada vez que vemos triángulos rectángulos y conocemos catetos o hipotenusas, automáticamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice, un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de los catetos, hipotenusa menos el cateto conocido. Por conocimiento de radicales, vamos a observar que los radicales raíz cuadrada de 11 al cuadrado y raíz cuadrada de 2 al cuadrado se van a eliminar, reduciéndose de esta forma. Efectuamos la resta y obtenemos un valor como 9, y la raíz cuadrada de 9 sería 3, por lo tanto el cateto que nos faltaba conocer toma el valor de 3. Veamos este triángulo rectángulo notable. Bueno, de lo notable lo que tenemos es un cateto y las proyecciones. Nuevamente estamos entre las primeras propiedades, eso nos indica que x vendría a ser igual a las siguientes operaciones. Tenemos los ejercicios 7, 8 y 9. En el ejercicio 8 nuevamente tenemos la propiedad de la altura. En el 9 también tenemos la propiedad de la altura. Ok. En el ejercicio 7 nos dice lo siguiente, que el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de x. La hipotenusa es 12 y la proyección de x es 2.
Reducimos la expresión y tenemos x al cuadrado igual a 24. Despejamos y tenemos este resultado. Factorizamos el radical y nuestra respuesta sería 2 raíz cuadrada de 6. Recuerda, 24 puede escribirse como 4 por 6 y 4 es un cuadrado exacto que puede salir fuera del radical. Veamos el ejercicio 8. El ejercicio 8 me indica que la propiedad es la siguiente. La altura, que es equivalentemente a x, la altura al cuadrado, es igual al producto de estas proyecciones, 36 por 1. Por lo tanto, el valor que da esta equivalencia sería x igual a 6. El ejercicio 9 es un derivado del ejercicio 8, también cálculo de la altura. Y la altura nos dice lo siguiente, que la altura multiplicada por la hipotenusa es igual al producto de los catetos, por eso que la relación queda expresada de esta manera. Altura por hipotenusa es igual al producto de los catetos. Resolvemos, simplificamos y obtenemos un valor para x igual a 2. Sigamos practicando. Hagamos memoria. Ejercicio número 10. Tenemos altura y catetos. Podríamos calcular el valor de la hipotenusa, puesto que nos hemos dado cuenta que es un triángulo rectángulo notable. Entonces, por Pitágoras, decimos que la hipotenusa es equivalentemente a 5. Entonces hay una relación entre altura, hipotenusa y catetos, que me dice el producto de la altura por la hipotenusa equivale al producto de catetos. X es igual a 12 quintos. Por lo tanto, X es equivalente a 2,4. Veamos el ejercicio 11. Nos dice altura por hipotenusa igual al producto de catetos. Ok, altura por hipotenusa sería 5x al cuadrado, igual al producto de catetos, sería 5x al cuadrado igual a 500. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 100, pero a nosotros nos solicitan el valor de x, esto significa que x toma el valor de 10. Ejercicios de aplicación número 9. Ejercicio número 1. Tenemos catetos, tenemos altura y tenemos proyecciones. Debemos de emplear la propiedad adecuada. Ejercicio 2. Tenemos un triángulo rectángulo con catetos 2 y 3. Puedo encontrar la hipotenusa. Y posteriormente en el segundo triángulo donde está incluido el valor de x, podemos aplicar nuevamente Pitágoras para encontrar el valor de x. Dejamos entonces algunos ejercicios para poder practicar, de tal manera que podemos utilizar estas relaciones métricas para sus proyecciones. Bien, tenemos acá algunos ejercicios de aplicación para este nivel de secundaria. Eso sería todo en este video tutorial.